tras 2 meses de reportarse el hallazgo de una momia en el complejo arqueológico de Cajamarquilla por parte de un equipo de arqueólogos sanmarquinos, un nuevo descubrimiento sale a la luz. Se trata de 6 momias preincas de infantes de entre 1000 y 1200 años de antigüedad. Son niños enfardelados que podrían unir las piezas de un gran suceso alrededor de la momia de Cajamarquilla y reconstruir la historia de este gran complejo arqueológico, como bien lo mencionan Yomira Huamán y el doctor Peter Van Dalen, líderes de este importante proyecto. Después de las investigaciones de la momia que hemos encontrado en el año 2021, año pasado, creo que estos individuos, estos personajes, creo que van a enriquecer la investigación, porque se está volviendo más curioso, más importante, porque no pensamos encontrar la cantidad de niños. Eso es lo que nomás nos llama la atención, esta cantidad de niños enfardelados, ¿no? A comparación de la momia, se ve, hay un cambio distinto, un cambio de tradiciones, ¿no? Si bien es cierto, la momia está momificada, está con unas hoguillas envueltas, ¿no? Estos personajes que estamos encontrando ya en entierros, en cistas, ya entre tierra, literalmente, es evidencia otro tipo de cultura, o bueno, otro tipo de tradición, ¿no? Es más costeño. Entonces, a simple vista, se puede identificar o va a reafirmar la hipótesis de que Cajamarquilla ha sido un sitio de un choque cultural tanto de las personas que venían de la sierra y los que venían de la costa. Muchos hablan de Pachacamac, que es un sitio ritual, religioso, y las mismas dimensiones que Cajamarquilla. Pero para Cajamarquilla muchos no lo toman en cuenta. Cajamarquilla creo que es el centro urbano comercial más grande de todo Lima y el segundo más grande de todo el Perú. Sí, bueno, al parecer, ¿no? La momia de Cajamarquilla era un hombre de aproximadamente 35 o 40 años, según los últimos estudios forenses y los análisis de la tomografía que se ha sometido. Y al momento de fallecer, debido al estatus social que tenía dentro de la sociedad local, ¿no?, fue enterrado y como parte de los rituales funerarios se pasó a sacrificar también a estos niños y a estas personas adultas, de las cuales pensamos que se podría tratar de algunos de ellos, de sus hijos, su esposa y sus sirvientes más cercanos, ¿no? Y esto con el objetivo de que en el camino de los muertos que tenía que atravesar el alma de esta momia, no sea acompañado por estas personas para que lo sirvan también en la morada final o en el mundo de los muertos, que dentro de la concepción andina era un mundo paralelo al mundo de los vivos, ¿no? Durante la cobertura de esta nota, el doctor Peter Van Dalen y la bachiller Yomira Huamán guiaron las cámaras de RTV San Marcos por las tumbas donde fueron encontrados estos restos arqueológicos. Acá nos encontramos frente a la tumba de la momia de Cajamarquilla. Al interior de esta tumba es donde encontramos nosotros el cuerpo momificado de la momia de Cajamarquilla. Al realizar la ampliación con las excavaciones, encontramos que en el área exterior inmediata encontramos un total de 13 cuerpos humanos correspondientes a 6 niños y a 7 personas adultas, ¿no? Encontramos, por ejemplo, estas dos tumbas, ¿no? Al interior de esta tumba número 1 encontramos 4 individuos adultos y un niño. El fardo del niño todavía se puede visualizar en el fondo, ¿no? En este lado hemos encontrado los restos de 2 personas adultas, ¿no? Y hacia el lado de allá también se realizaron otros hallazgos importantes, ¿no? Hacia 2 metros aproximadamente de la puerta de la tumba de la momia hemos podido identificar 3, 4, 5 contextos funerarios de niños, ¿no? El primero que se encuentra debajo de Yapana, compactado. También podemos identificar que los contextos funerarios están acompañados, ¿no?, con estos fragmentos de cerámica, de mates, algunos elementos orgánicos. Y una de las tumbas más trabajadas después de la momia y más, con más elementos es esta de acá, que se encuentra ahorita el arqueólogo Martín trabajando. Se puede ir y se encontró una mujer con un bebé, ¿no? La mujer también tenía fardo, pero estaba en pésimas condiciones, así que tuvimos que sacarla de manera inmediata. Mientras que el fardo sí aún se contiene dentro de esta tumba, está acompañado también de cerámicas completas, platos, mates y bastantes restos orgánicos y botánicos, ¿no? También se encontraron usos, que son como unos palitos de tejer. Posiblemente todos estos objetos pertenecían a aquella mujer, ¿no? Ahora, para este lado, también seguimos encontrando estos individuos y también a lo que son estos fardos de niños, ¿no? Normalmente esta área de ampliación es de 3 metros
Hemos encontrado dos niños, pero tenemos conocimiento que posiblemente hay más que están metiéndose o intruyendo al perfil, ¿no? Pero todavía no hemos tratado de avanzar un poco. Tenemos que tener todavía el permiso del Ministerio de Cultura. Así que hasta la fecha ahorita tenemos seis niños que posiblemente hayan sido sacrificados o quizás por una causa de enfermedad en ese entonces, ¿no? Lo que también queremos saber también si hay lazos de parentesco con este personaje de la momia, ¿no? Creo que ahorita el personaje más importante es la momia y después vienen estos personajes secundarios. Como recordaremos, este proyecto de investigación en el complejo arqueológico de Cajamarquilla se desarrolla en el marco del desarrollo del proyecto de tesis de la bachiller Yomira Huamán. Y con estos nuevos descubrimientos, ella nos comenta cuál es el objetivo de esta investigación. Nosotros queremos saber así a ciencia cierta con los análisis debidos, esta persona si realmente son parentesco con este personaje de la momia, si es una familia, qué relación había, ¿no? ¿Cuál es su verdadero origen? ¿Dónde nacieron? ¿Si son netamente costeños adaptados con una costumbre serrana o son de la sierra que han venido y se han adaptado a la costa? Queremos saber también cuál es su dieta, qué comían, qué se alimentaban. Queremos saber cuáles fueron las causas de muerte. Bien puede ser que hemos visto en los personajes mayores que son de sacrificio, pero queremos saber si estos niños también eran sacrificio o quizá, ¿no?, una causa mortal que ha arrasado en este sitio, porque no son los únicos niños que hemos encontrado en este lado, sino a mediados de finales de octubre hemos encontrado también otras unidades similares, niños así enfardelados en ese estado. El siguiente paso es realizar los estudios correspondientes que permitirán develar más detalles que encierra este nuevo hallazgo. Por la tarde vamos a empezar a sacar a estos niños con todos sus elementos asociados. Después vamos a ver si aún hay evidencias que se puede seguir excavando, si es que hay algo más. Y si no, vamos a estar pidiendo al Ministerio de Cultura una supervisión para que dé por finalizado esta excavación. Después de esto, nos vamos a llevar todos estos materiales, todos esos individuos al Colegio Real que la rectora nos otorgó, el Centro Cultural. Y ahí es donde vamos a analizar todos los materiales que hemos sacado hasta el día de hoy, ¿no? Queremos hacer un análisis profundo y científico, ¿no? Muchas muestras se van a llevar fuera del país para poderlo analizarlo con más velocidad. Y después de eso, la rectora nos está ayudando para otro proyecto ya más grande, más institucional, donde se va a poder excavar una pirámide. Entonces, creo que va a ser los hallazgos va a ser mejores, creo, va a ser más sorprendentes. Y seguir investigando Cajamarquilla. Muchos Cajamarquilla no lo conocían. Muchos lo miraban como un sitio de desborde, delincuencial, pero gracias a estas investigaciones lo ven más por el lado cultural, ¿no? Y eso queremos rescatar este sitio arqueológico. Las investigaciones en el complejo arqueológico de Cajamarquilla continúan y seguirán desarrollándose a cargo del equipo sanmarquino junto con más arqueólogos de distintas universidades de nuestro país para poder mostrar la riqueza cultural que guarda Cajamarquilla, como lo señala el doctor Peter Vandali. Precisar que estas investigaciones se están realizando con el apoyo de nuestra universidad, ¿no? Y tenemos pues un proyecto para el presente año 2022 que ya se presentó al Vicerrectorado de Investigación y Posgrado y que seguramente será aprobado en las próximas semanas para poder iniciar las excavaciones de la temporada 2022 en el próximo mes de abril, ¿no? Trabajos que se extenderán hasta el mes de diciembre y que nos permitirán no solamente conocer más sobre la arqueología de Cajamarquillo, conocer más sobre las personas y las sociedades que ocuparon este sitio, sino también sentar las bases para la puesta en valor y puesta en uso social de este monumento tan importante que es el más grande dentro de la ciudad de Lima. Y también estamos realizando trabajos de proyección social y de gestión cultural con las poblaciones aledañas. Como ustedes pueden ver, Cajamarquilla se encuentra circundada por numerosos centros poblados, asentamientos humanos, urbanizaciones, cuya población desconoce qué cosa fue Cajamarquilla. En este sentido, estamos dando charlas, visitas guiadas, capacitaciones y otros que permitan a estas personas acercarse más al patrimonio arqueológico, ¿no? Lograr una apropiación cultural de su pasado histórico y también del patrimonio cultural arqueológico, que es muy importante. Cabe destacar que Cajamarquilla es considerada una ciudad prehispánica de barro que pudo haber albergado entre 10.000 y 20.000 personas.
Fue construida hacia el año 200 a.C. y estuvo ocupada hasta el año 1500. Sin duda, el trabajo de investigación realizado por el equipo de arqueólogos sanmarquinos no deja de sorprendernos y ser motivo de orgullo para nuestra casa de estudios. Felicitaciones a cada uno de ellos por los logros alcanzados y estamos seguros que pronto darán a conocer nuevos descubrimientos.